Bueno, hola Walter. Y hola a todas ustedes, ¿no? Y a toda la audiencia. Bueno, sí, soy una mujer feliz. Es muy importante eso. Muy importante, y muy importante. Y además de transmitirlo a través del libro. Sí. Vos sabés que lo del libro, sí, el título es increíble y se me ocurrió porque la verdad yo tengo 64 años y me siento tan, pero tan llena de proyectos y de ganas. Y nunca pensé que iba a tener 64, porque viste cuando uno tiene 20 o tiene 30 y en una carrera tan linda como la mía, que fue ser modelo, 60 parecía como lejanísimo. Muy lejano. No, como yo, 60, imposible. Sí, pero yo, sí, y 64. Entonces, Walter, yo trabajo con mujeres, ahora hablando muy en serio, hace más de 30 años. Y me parece que fue un legado del universo, ¿no? Yo empecé a dar clases a mujeres mientras era modelo, digamos, sobre el final de mi carrera. En realidad empecé casi como jugando, porque, bueno, muchas mujeres me preguntaban, Tini, me encantaría que me enseñes a caminar, y que me... Yo decía, ¿pero por qué me lo preguntan a mí? ¿Por qué no se lo preguntan a otra? Y muchos años después me di cuenta por qué. Porque había algo en mi caminar, y hay algo en mi caminar, que para ponerlo en muy simple, tiene que ver con una capacidad de representar a través del caminar imágenes internas. Me voy a explicar mejor. Yo leí mucho en mi vida, mucho, 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 y leo mucho. Y yo me acuerdo que cuando era modelo, cosa que también esto que voy a contar lo descubrí mucho después, entendí por qué fui buena modelo. A ver. Y no fui buena modelo porque, bueno, porque uno tiene una cierta altura, bueno, que son herramientas que uno, por supuesto, tiene que tener para esa profesión, por supuesto. Pero yo me di cuenta que tenía un plus, ¿no? O sea, como un agregado. Y el agregado era que cuando a mí me ponían, me asignaban cierto tipo de pasadas, de ropa, en el momento que a mí me tocaba salir con esa ropa a la pasarela, había un mecanismo en mi mente muy curioso. Yo automáticamente, eso que tenía puesto, me llevaba a buscar un personaje de algo de lo que yo había leído. Y yo le ponía esa textura, por llamarlo de alguna manera, ese ropaje, a ese afuera, yo lo llenaba de una energía especial, con lo cual mi caminar nunca era una actuación, pero había algo que el público lo percibía desde los otros sentidos que no eran solamente la vista. Claro, tenía contenido ese correcto, extraño. Era como algo que impactaba en el público, yo no era consciente en ese momento, ¿eh? Pero yo me daba cuenta que la música, mi caminar tomaba un ritmo totalmente diferente, que mi manera de sentir esa ropa en particular también lo percibía el público. Y yo ahí me di cuenta porque un día una, no sé si era la, no sé si Nina Ricci o quién me dijo, Tini, qué increíble, siempre vendés todo el perchero. Y yo digo, ¿cómo hacés? Me dijo. Yo dije, ¿la verdad? No sé, I don't know, ¿no? Y muchos años después hice como un clic, ¿viste? Esas cosas, esos recursos que uno tiene por naturaleza, pero bueno, yo lo descubrí concretamente después. Y hoy, ¿sí? Sí. ¿Me querés preguntar algo? No, de que seguramente a partir de ese clic se produjo la capacitadora. Correcto. Muy bien. Muy bien. Porque hoy, y por eso el libro se llama Mujeres Felices, porque, qué lindo título, creo. Sí, porque estoy, vamos a juntar tres conceptos. Uno, la India. Otra, mi carrera de modelo, donde yo fui modelo como profesión. Y hoy siento a los 64 que soy un modelo de mujer. Como todos los seres humanos, hombres y mujeres, cada uno somos un modelo de persona en sí mismo. Porque somos únicos e irrepetibles. Perfecto. Y una mujer a mi edad, o sea, mujeres cuando ya tienen los hijos grandes, cuando ya los criaste, ya tenés tu profesión, ya cumpliste, digamos,
Sí. No, ya tildaste con lo que se espera de vos, por decir de alguna claro. manera. Yo creo que es una enorme oportunidad. Y eso es una gran diferencia. Normalmente, incluso la presión social lleva a que cuando se llega a esta etapa, la mujer se sienta como que debe estar en retirada, que hay cosas que ya no debe, que no puede y que no le corresponde. Y yo creo que es al revés. Al revés. Y lo compartimos desde el punto de vista. Es una nueva etapa donde tiene permisos que no tenía. Y tenés una libertad. Tenés tiempo. Todavía estás, oíme, sanís. Bueno, gracias a Dios de los cielos, ¿no? Pero sana, claro. llena de vida, con sabiduría, con cosas ya practicadas, con cosas experimentadas. Y con cosas pendientes todavía. Pero con ganas de llevar adelante. ¿Y sabes una cosa, Walter? La verdadera belleza de un ser humano, para mí, esto sí. es absolutamente personal, para mí tiene que ver con eso. Yo creo que cuando un hombre o una mujer hacen de verdad lo que ellos quieren, aparece algo que no tiene nada que ver con el afuera. Nada. Es algo que trasciende. Sí. O sea, yo puedo estar ahora con un poquito de make-up y, por supuesto, o sea, pero son recursos externos con los que yo juego, es lúdico. Sí. Pero yo puedo estar sin make-up y absolutamente a cara lavada, ¿entendés? Y yo me siento igual. O sea, claro. esa aceptación. Y eso es Tini. Claro. Esa es Tini. ¿Entendés? Y esto yo creo que cuando... Y esto es lo que yo enseño. Porque las mujeres que vienen a verme, a ver, las mamás me mandan a sus adolescentes, a sus hijas, ¿no? Porque esto es un gran honor para mí, porque una mamá y un papá no mandan obviamente a su hija a cualquier lado, con lo cual es un gran regalo para mí. Y lo honro y lo valoro mucho. Logrado a través de años de trayectoria y de conducta. Y de conducta, porque no, ellos no digo saben... porque te conozco. Gracias. Porque ellos saben que yo soy muy cuidadosa, porque yo sé que es la edad más maravillosa, porque la semilla que traen adentro, porque la vida te fue regalada, Walter. Pero ese regalo de la vida implica una responsabilidad, una, just one, que es encontrar durante este trayecto de vida cuál es tu talento o vocación o misión, llámalo como quieras. Bien. Entonces vos podés vivir toda tu vida dependiendo de lo que el otro piensa de vos, entonces no vivís tu vida porque estás viviendo claro. dependiendo de la mirada del otro, o tenés el coraje de buscar, poner en marcha, aunque te equivoques y te vuelvas a levantar, hasta que encuentres por fin eso que hace que vos seas único y única. Exactamente. Y esto es coraje. Esa creo que es la palabra adecuada que corresponde a esta etapa de la vida. Correcto. Es tener coraje de ser uno mismo. Y Walter, cuando uno hace algo que le da pasión, uno no tiene tiempo para estar pensando qué piensa el otro de uno. Si vos no lastimás a nadie con lo que haces, y haces y... A ver, si yo por ejemplo pinto en mi tiempo libre, ¿no? Y cuando yo pinto, puedo estar, pero 10 horas y no me doy cuenta. Seguro. Además, no hay mejor cosmética, como digo yo, no hay mejor producto de belleza que el aplauso con uno mismo. No el aplauso del otro. No, no, de la uno satisfacción. Mismo. El solitario. Claro. Ese como mismo que vos decís, yo tenía este sueño, pero lo puse en marcha, lo claro. concreté. Y cuando lo concretaste, se produce algo adentro tuyo que uno dice, done, ¿no? Hecho, ¿no? Y eso es algo que no estoy esperando, que si vos seguís esperando que el otro te aplauda, ¿no? Para decir, ay, qué bien hiciste esto, ¿no? Ya es otra cosa, ya es más que ver con la mirada del otro. Sí, se trabaja hacia afuera. Pero el otro... Trabajarse para uno. Correcto. Y yo digo, el afuera es tan importante como el adentro. Las dos cosas. Yo tengo una nieta de 17 años que es bellísima, que mide 1,81 m, o sea, es realmente muy alta. Y como toda adolescente, obviamente la encuentro hace un tiempito delante del espejo, ¿viste? Esas cosas que
todas, ¿no? Natural. Mirándose, ¿no? Y todo. Y yo le digo, Chiari, Chiara se llama. Le digo, Chiara, mira, sos bellísima. Tenés un físico, realmente, tenés un físico espectacular. Pero vos no tenés ningún mérito por eso, le digo. Me dijo, ¿cómo no tengo ningún mérito? Y le digo, no. Esto es un regalo que te ha dado tu papá y tu mamá, y en todo caso, las abuelas, los abuelos y los ancestros. La abuela. Y ella me miró y me dijo, ah, ¿en serio? Sí. Ponerle contenido. Y le digo, mira, ese físico bellísimo que vos tenés, vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto entre vos y yo, entre abuela y nieta. Dale, me dijo. Vos vas a superar con tu interior tu belleza exterior. Qué bueno. ¿Qué te parece? Qué buena definición. Y me dijo, ¿cómo se hace? Es un vení, desafío. Le digo. Entonces le digo, ¿sabes qué, Chiari? Vení. Y ahí nos sentamos, bueno, con una hoja de papel enorme y jugando, le hice hacer anotar todo lo que a ella le gustaba en la vida. Con sus 17 añitos, ¿no? Como decir, bueno, fantasear. ¿Qué te gusta? Todo, todo, todo. ¿Qué colores? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta el arte? ¿No te gusta? ¿Qué sí, que no? Hicimos un listado. Sí, no, ¿no? Y la verdad, ella me dijo, wow. Y después le enseñé a ponerse derecha, vamos a danza clásica juntas. O sea, ¿viste? O sea, es como empieza tu vida de verdad, después de los 50. Claro. ¿No? Y yo, el mensaje que tengo para las mujeres es, chicas, hagan, porque adentro de ustedes, ¿no? De cada uno de nosotros, hay un potencial impresionante. Y cuando uno llega a ese potencial, entonces si por ejemplo tu fantasía es, qué sé yo, quiero cantar, ¿no? Pero uno tiene 60. Y entonces cuántas mujeres dicen, ahora empezar a cantar. Yo, sí. Sí. Ahora. Ahora, es el momento. Ahora, porque tenés tiempo. Claro, pero tiempo si y ganas. Y si nadie te pide que vayas al Carnegie Hall. No. Why not? Si después son maravillosas, es otra cosa. Pero hacelo por vos. Exactamente. ¿No? Entonces, ay, pero ¿qué van a pensar? Olvídate lo que piensa el otro de vos, ¿entendés? O sea, sobre todo en Argentina, ¿eh? O sea, esto también es un tema cultural y lo voy a agregar, porque Argentina es una cultura muy joven. En nuestro país no hay ni siquiera 7 generaciones de Argentina pura, por decir, correcto. Porque es una democracia joven, es un país con una mezcla, increíble de orígenes, donde tenemos europeos, tenemos de todo, entonces claro, todavía hay una falta de raíz. Que se nota además. Correcto, claro que se nota. ¿Se nota? Entonces vos ves mujeres que son argentinas, pero vos decís, ¿cómo argentina? Si ves un tacho de mujeres que decís, esta debe ser noruega, por ejemplo. Y sí, probablemente. Su papá es noruego y su mamá por ahí es española. ¿Qué sé yo? Pero de esto es y hay mucho. Y este es un dato que a mí me parece tan interesante para trabajar, porque la identidad, ¿no? Esta cosa que yo veo, yo siempre pongo como ejemplo a Meryl Streep, ¿no? Que para mí es una mujer que sin ser demasiado bonita, ni con un físico increíble, ni se viste demasiado guau, es una mujer que brilla, es una mujer que, ¿no? Que el talento y la belleza es una conjunción de logros. Sí, que lo tiene ella, y el resto es como un adorno a eso que tiene, a ese contenido. Exacto. Claro. Porque la protagónica de tu vida es uno. Exacto. Y cuando uno es protagónico de su vida, todo el resto es un juego lúdico, muy bien dicho por vos. Que colabora. Correcto. Que coayuva. Claro. Entonces, vos con ese afuera vas agregando y jugás, ¿no? Exacto. Son como roles, hoy quiero jugar a esto, entonces te pones esto, estás con esta gente, estás con otra, ¿no? Pero tu vida fluye en tu pasión, ¿no? Exacto. Y esto hace a un ser humano muy bello y además quiero agregar algo de lo que nadie habla, y es la muerte. Para mí la muerte, bueno, yo viví en India 7 años, como dijo Walter al principio, y la verdad, a mí me gustaría llegar al último día de mi vida, que no sé si es hoy, mañana, o en 20 o en 30 años, I don't know, ¿no? Pero digo, me gustaría mucho estar en mi último momento y mirar para atrás y decir,
Bien, Tini, te animaste. Debe ser muy feo llegar al último momento de tu vida y decir, no me animé. Qué lástima que no. Que no lo hice. Exactamente. ¿Sabe? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Esto. Y me parece que eso es la vida también, ¿no? En un libro hace poco leí algo que me gusta compartir, lo que es que en realidad el único objetivo de la vida es tener la habilidad de develar, o sea, de mirar hacia adentro lo que todavía está oculto. Porque en eso, lo que llamamos la sombra, ahí adentro está toda la información de quién vos sos. Claro. ¿No? Y los antiguos chinos decían, vos ya sabés todo, solo hay que recordarlo. Recordarlo, exactamente. Tini. Soy Walter Raymond, para Viva Fisti.